En el día de hoy vamos a hablar de la película A través de mi ventana Y la nos dice Raquel es una muchacha que está enamorada de su vecino llamado Ares pero tiene miedo de hablarle Pero un día Ares le hablará a ella y comenzará un romance A ver <laughs> ¿Cómo puedo explicar esto? Antes de comenzar con la review tal cual No voy a hablar del libro porque no me lo he leído Sé que es en Wattpad pero no me lo he leído Así que si usted que me está viendo es un fanático fanática del libro No lo voy a criticar ya la vez si a usted le gusta la película que bien por ustedes, porque al menos para mí, creo que muchas personas, esta película es basura. Y posiblemente toca algunos spoilers, porque terminé de viendo la película y me quiero quitar todo lo que pienso de esa película. No voy a editar tanto, tampoco va a haber tantos cortes, ni tantos memes, ni nada de ello. Así que vamos a hacer como la típica charla, sin tanta edición ni nada de ello. Así que vamos a comenzar con los puntos positivos. No hay tantos puntos positivos en cierta manera, pero al menos voy a destacar dos cosas. Al menos donde trabajaba Raquel. Él se miraba bien, visualmente se miraba algo atrayente. Y en cierta manera me gustó esa estética, como de feria y todo. Ello porque está en un sitio donde hay una feria, y en esa parte, pues está bien. El amigo de Raquel, llamado Yoshi, en sí es un siempre. Seamos sinceros, es un simp completo. Pero al menos es el personaje más normal en esta película. Al menos de los que aparecen más en pantalla. Porque si sí toma decisiones algo lógicas, se da cuenta que Raquel ya no está interesada en él. Se pelea un poquito, se da cuenta, se va. Y digo, ¿sabes qué? Bien, eso me recordó mucho a After con lo del novio y la protagonista. De hecho, hay algunas similitudes con la de After. Pero al menos en cierta manera digo, ok, este es el personaje más normal, entre comillas, en esta película. Ok. Y ya, son todos los puntos positivos porque sinceramente ya todo lo demás es basura. La dirección es malísima. No me puedo creer que estos dos protagonistas que nos tienen que vender, que se están enamorando, que están teniendo sexo, que están haciendo muchas cochinadas y demás cosas. No me puedo creer que la dirección de este tipo... No supo manejar estos actores. Porque esos actores actúan terrible. En ningún momento le compré que se están enamorando. Que se estaban excitando teniendo sexo. Ni nada de ellos. Se siente reacciones falsas. Se siente reacciones artificiales. Y que en ningún momento durante toda la película. Mira una progresión adecuada de su interés amoroso. Nunca un momento que dije. Va, va poco a poco. Porque desde el principio ya tienen sexo. Ya se besan. O sea, no hay ningún momento. Que va progresando poco a poco. O sea, hasta Twilight. Hasta Crepúsculo con Edward y Bella. Van poco a poco desarrollando su relación. Sí, a la mitad de la película ya se rompe dentro de todo. Pero al menos va poco a poco. Y le compras un poquito. Y en esta película... No hubo un momento que ya haya dicho, ah, se si mira bien recompensada esta escena de sexo, ni nadie o no. Y hablando de los actores, la protagonista, digamos que al menos en algunas escenas se defiende. No hace un trabajo espectacular, no hace nada descabellado, de hecho actúa bastante mal en varios momentos de la película. Pero hay momentos que se defiende bastante bien. Pero el tipo que hace de Ares, que creo que su apellido es Peña. Actúa terrible. Si no fuera por el físico que tiene el muchacho, no estaría actuando en esta película. Actúa más de roca que la misma Roca Johnson. O sea, imagínense: no tiene ninguna expresión ni emoción, no transmite nada en el momento que la familia le está quitando que pueda salir con la muchacha y que se concentre en el todo lo de la familia. No le compras para nada. Todo el pasado, todo el arco de ese personaje se siente vacío. No hay ningún momento que el actor te vende este muchacho rudo, pero a la vez vulnerable. No hubo ningún momento en cierta manera. Y como había tocado con Ares, los arcos de los personajes es totalmente nulo. No hay ningún momento que se note la progresión de estos personajes. La pasión de Raquel con la escritura. No hay ningún momento. O sea, está es este típico club de escritura y todo ello en la escuela. Pero no hay ningún momento que va avanzando y podamos ver sus habilidades ni nada de ello. Hasta casi al final de la película. El personaje de Ares con todo este tema de la familia y todo este poder empresarial. Se quedan super nulo y lo meten hasta la mitad de la película. Y siempre lo vemos de una manera muy artificial y superficial en cierta forma. También el hermano pequeño no tiene nada que hacer con la película. Tiene como una relación con una de las amigas de la protagonista y no funciona para nada. Quedan y no quedan. Y al final quedan porque. Ey, mira, tengo a alguien pequeño y voy a hacer la más máscula en el baile. Woo. También, como había dicho, Yoshi es el único personaje que al menos avanza en cierta manera. Pero luego, cuando estamos en el baile, da dos pasos por detrás. Por tirar a este güey. Que es innecesaria esa escena. Cuando lo golpea y se cae en la piscina y todo ello. Es innecesario porque se siente gratuita en cierta forma Porque no hubo cierto pique Entre los personajes Antes de esa escena Yo sé que hubo uno en el baile Pero no hubo antes de eso No hubo un momento Que ellos dos se confrontaran En cierta manera Así que Pues no tiene sentido Por qué se pelean Y todo ello Todo lo de la familia Se siente gratuito Hubo un momento Que me estaba riendo demasiado Ares lleva a la protagonista Donde trabaja toda la familia En este edificio Y todo ello Y tienen sexo Que lo personal me quedó En forma de Güey ¿Sabías que hay cámaras? O sea, estás bien pendejo de no saber que cada edificio va a tener obviamente cámaras Este clase de edificios van a tener en todas partes cámaras O sea, no tiene sentido No se resuelve para nada esa relación entre el hermano de Ares, el mayor Con la mayodorma, con la sirvienta O sea, no hubo nada, no hubo un desarrollo para nada O sea, solo está ahí y ya y hablando de ello, todas las escenas de sexo, Si sí, la trilogía de After, sus escenas de sexo se sentían bien vacías, bien huecas y que literalmente la cámara siempre estaba en close-up, o sea, que no podíamos ver nada ni nada de ello. Pues esta película le dice, "Agárrate After, porque yo lo voy a hacer peor. No se puede disfrutar ninguna escena de sexo." O sea, si vas a hacer este tipo de películas, al menos haz que las escenas de sexo sean interesantes, sean buenas Y aquí no hubo nada Todas las escenas se sienten incómodas No hay un momento que digas Ah, esto se mira al candente Ni nada de ello Literalmente tienen sexo en una escena Donde está lo de la fiesta Y Raquel va de donde está Ares Y tiene sexo y todo ello Y se siente tan asqueroso Porque la fotografía no lo deja percibir bien Hasta 365 días de Netflix Que se me hace una basura tiene mejores escenas que esta O Hasta 50 sombras de Grey. Nunca me imaginé darle puntos positivos a esas sagas. Pero esta no hubo nada de ello. También al el final se me hizo muy hueco. Y lo peor de toda la película es el soundtrack. El soundtrack es un mixtape, horroroso, aburrido. Y que cada canción suena lo mismo, pero muy mal hecho. No son de esas canciones que te apoyan a la trama, a la escena que estamos viendo. No, solo las ponen porque, pues sí, podemos ponerle y ya está. Y no hay nada que rescatarle de esta película. Y aquí están esos dos. Puntos positivos en cierta manera, y algo que sí me molestó bastante es que posiblemente tengamos secuela. Yo no sé si tiene secuela esta madre, yo no sé, pero el final que nos dejan es como: hey, puede haber secuela, puede haber secuela si esto le va bien, y por favor. No la miren. No la miren. No le den notas positivas. No la miren. En conclusión. A través de mi ventana es una asquerosidad de película. Obviamente va a ser mi top 10 de lo peor del año. Y tristemente, creo que sí vamos a tener una secuela. Y a lo mejor le puede competir a after. O sea, wow. Yo por eso le voy a dar a esta película un 0.5 y 10 es horrorosa es malísima no tiene sentido y las escenas de sexo no son buenas es que no son buenas ni eso está bien en la película ya saben que si les gustó denle like si les gustó dislike no pasen esto también gratis comenten que les pareció la película buena mal me que y suscríbete la capadita pero después. adiós chao